Ahora es. Lo que venías hablando, Pedro. Hey. Lo que venías diciendo y es que hay algo que habla de pidió perdón y perdonó. Hablamos de la esposa de el D-Y, del Big Boss, Daddy Yankee, Mireddys. Ella regresa a las redes luego de una pausa que había tomado, donde se rumoró también que era que estaba en proceso de divorcio del exponente del género urbano. Y entre una cosa y la otra se había visto, y nosotros habíamos dicho aquí, Fernán había comentado, de que habían sido vistos juntos, muy bien acarameladitos, bajando por unas escaleritas en un restaurante muy famoso en el área de Luquillo, y confirmando que estaban juntos, que están en los caminos del Señor. Pues en este post que salió, donde ella pone, donde es solamente como un selfie, y deja ver con lo bien que se siente y cómo ella se ha manifestado, y dice, entre otras cosas, mil gracias Dios por tu amor y misericordia, reconociendo pues esa entrega y el trabajo tan maravilloso que ha hecho Dios en su vida. Y hay mucha gente que le ha comentado, ¿verdad, Pedrito? Así, fíjate que me sorprende esta frase, gracias Dios por tu amor y misericordia, obviamente en clara referencia a lo que Fernán, como tú indicas, había dicho aquí. Pero estos posts también hablan por sí solos, como por ejemplo, tu cara refleja paz y amor. Y Mireddys le contesta y dice, sí, tengo la paz y el amor de Cristo. Y eso es suficiente para cualquier persona. En clara referencia, vuelvo y repito, a lo que ya nosotros habíamos dicho aquí en el programa. Este es otro de los comentarios que se lee a través de las redes. Me alegro que tengas paz en tu corazón y que ahora podrás sanar heridas y perdonar las personas. Escucha bien, que no les hablas por enojo. Bendiciones. A lo que Mireddys contesta, ya lo hice. Ya perdoné y pedí perdón. ¿Será? ¿Verdad? Porque sabemos el distanciamiento que tenía con su hijo y con la pareja de su hijo, que es Andrea de Castro Ayala. Hay otro post, señor director, que me encantaría leerlo, porque habla por sí solo. Mira lo que dice ahí. Te ves radiante. Dios es el camino. Y ella contesta, si supieras lo feliz que me siento con Dios en mi corazón, soy el reflejo de su amor. Aquí pues, más claro no canto un gallo. Ella está viviendo en plenitud y en transparencia estos caminos de Jesús. Y yo creo que tampoco es que sea muy, muy nueva esta historia, porque sí, Yankee y su hermano y su familia siempre han sido grandes misioneros y militantes en la iglesia. Lo único, pues, dentro de la vida secular, ahora se nota que a raíz de su anuncio de retiro, es que le van a estar dedicando más tiempo a Dios. Qué bueno. Por lo menos no se separan, que es lo que nosotros hemos visto en los últimos días, y que están en los caminos del Señor. Que puede sonar boda y todo. ¡Ay!